Hey amigos, el día de hoy vamos a hacer el revisado, bueno, el unboxing y revisado de esta mica. Esta sirve para que las plumillas no dañen, rayen nuestra guitarra. Y pues nada, sin más preámbulo, vamos al video. Pues ya estamos por aquí, vamos a sacar esto de su bolsita. Vamos a ver, tiene grapas y pues vamos a necesitar esto. Hay que quitarlas. Ok, una vez quitado esto hay que liberarla. Ok, un consejo que les puedo dar es que antes de... se quedan mis dedos. Antes de poner la mica, golpeador o guardapúas, como le quieran decir, hay que limpiar la zona donde se va a poner. Así que vamos a ocupar estos dos. Este es un líquido y este es un trapito. Hay que limpiar un poco. Y ahora sí, hay que medir aproximadamente a qué altura queremos ponerla. Hay que ver que el diámetro que hay aquí, que tenemos aquí, coincida con alguna de las líneas para que no quede chueco y quede exactamente como queramos. Ok, aquí yo veo que me coincide con esta línea, no exactamente, pero sí, más o menos. Y pues voy a girarlo un poco porque me gusta más aquí. Y pues, bueno, creo que ahí estaría muy bien. Con mucho, mucho cuidado. Ok, creo que ha quedado nuestra mica de guitarra. Ok, el color no me fascina. Yo la buscaba negra, pero me dicen que negra había hasta dentro de un mes. Y dije, no puedo esperar tanto. Tengo una presentación el viernes que viene, creo. De hecho, les dejaré el video y les voy a dejar una probadita probando esta mica con una de las canciones que tocaré. Así que love, 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 love,